y sonríe. Come patacón con guacamole, liviana y despreocupada, como si la muerte no la acechara a la vuelta de la esquina. Apura una cerveza para bajarle al calor del mediodía. Se carcajea sin tregua con su hijo Federico y ultima detalles sobre lo que viene con Camila, su abogada. Entre frijoles y chicharrones conversamos sobre la vida en un restaurante de Medellín. Marta será la primera paciente con un diagnóstico no terminal en acceder a la eutanasia en Colombia. Soy de buenas. Buena suerte, tengo buena suerte, para mí sí. Y como le digo, estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento. Me río más, duermo más tranquila. No parece enferma, pero la esclerosis lateral amiotrófica que padece desde hace casi 3 años la redujo tanto que apenas puede caminar. A pesar de los estragos de la enfermedad, que se volvieron insoportables a finales de 2020, cuando sus piernas dejaron de responderle ya, Marta confiesa divertida que el 1 de enero pasado celebró a rabiar sus 51 años de vida con un petaco de cerveza en Codas y Cesar. Ni las puertas de la muerte le arrebataron a Marta el sabor de la vida. Una caja de Costeñita que creo que trae 36. Dígalo sin pena. Porque entre 35 y 40 pues. Marta quiere un café para pasar el sopor del almuerzo y nos movemos a un centro comercial en Bello. Allí cuenta que ha sido afortunada porque todo le salió a pedir de boca. El 23 de julio pasado, la Corte Constitucional amplió el derecho a la muerte digna para pacientes no terminales como ella, y apenas 4 días después ella solicitó el procedimiento a su EPS Sura. El 6 de agosto ya tenía luz verde para la eutanasia y lo que siguió fue definir la fecha. 31 de octubre, dijo al rompe cuando le preguntaron, pero luego recalculó sus tiempos, sospechó que quizás sí había dado demasiados días y finalmente decidió que lo haría el próximo 10 de octubre. Y si es desde el plano espiritual, pues yo estoy totalmente tranquila. Soy una persona católica, me considero muy, muy creyente de Dios. Pero repito, Dios no me quiere ver sufrir a mí, yo creo que a nadie, ningún padre quiere ver sufrir a sus hijos. Marta es católica, apostólica y romana, y sin embargo no ve una contradicción entre la eutanasia y ese mandato del mundo cristiano que reza que el único dueño de la vida es Dios. ¿Cómo lo tomó tu mamá? Con mi mamá el tema ha sido